familia, bienvenidos. ¡Feliz día de resurrección! ¡Yeah! Hermanos, buenos días esta mañana. Bienvenidos a este servicio, el día de resurrección. ¡Wow! Hermano, ojalá que usted esté emocionado igual que nosotros esta mañana. Hermano, Dios está aquí y Dios está ahí con usted. Queremos decirle que este servicio, hermano, aunque no estamos aquí juntos, estamos uno en espíritu. Ahí donde usted está, la presencia de Dios va a llegar y le va a bendecir, va a cambiar su vida, hermano. Entre en este día, en este momento, en alabanza, en adoración, y reciba todo lo que Dios tiene para usted este día. Ore conmigo mientras vamos a la presencia de Él. Padre, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Gracias, Padre, porque tú nos mantienes a nosotros en tus manos. No tiene que ver qué es lo que vemos alrededor de nosotros. Confiamos en ti, descansamos en ti, y esta mañana celebramos el día más importante en la iglesia. Gracias, recibe ahora de nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.
Mas
gracias porque en el nombre de Cristo hay vida. Te damos gracias, Padre, porque tú eres Rey de Reyes. Porque en ti, Dios mío, tenemos confianza. Tenemos esperanza viva, Señor. Porque tú venciste. Porque tú nos has dado victoria. Gracias, Padre. Porque en ti siempre nosotros caminamos adelante. No somos destruidos. No estamos confundidos. No estamos llenos de miedo. No estamos en la oposición negativa. Estamos en presencia de ti. Caminamos, creemos en ti, Padre. Gracias, tú eres bueno. Cuán hermoso tu nombre es, hoy y por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús alabamos tu nombre. Aleluya, aleluya. Dios es bueno, hermanos. Les quiero decir una vez más, bienvenidos al día de resurrección con nosotros. Este día más importante para todo el cuerpo, hermano. Emociónese, entre en la presencia de Dios. Queremos que usted reciba de parte del Espíritu Santo ahí donde usted está. Queremos dar la bienvenida y queremos que usted reciba de él. Una vez más, este es el día. Wow. Ojalá que usted siente la presencia de Dios ahí donde usted está. Mire, aunque no estamos aquí juntos, estamos juntos en espíritu. Y esta mañana nuestro pastor tiene una palabra de parte de Dios, del Espíritu Santo, lista, preparada para usted. Él está en un lugar aparte y si usted está lista, vamos a donde él está. Familia, Dios me los bendiga. Feliz domingo de resurrección. Qué asombroso es este día. Wow, cómo me encantó la alabanza que tuvimos ahorita en la iglesia. No hay duda, y usted puede decir amén conmigo. No hay duda, hermanos, que el nombre de Cristo es hermoso, poderoso y majestuoso, hermanos. Entonces, para nosotros vamos a clamar el nombre de Jesús. Alguien diga conmigo ahí en la casa, Jesús. O usted puede ponerlo ahí en Facebook, Jesús, Jesús, Jesús. Hermanos, otra vez, recibe de nosotros la bienvenida este día donde vamos a celebrar el día más poderoso en toda la historia, hermanos, de este mundo. Es el día donde Jesús derrotó la muerte. Hermanos, quiero decirte una vez más gracias. Gracias por sus oraciones. Estamos aquí cerca de las aguas de Moses Lake. Sentí en mi espíritu predicar de un lugar diferente para mostrarte, hermanos, que la iglesia no puede ser detenida. ¿Cuántos pueden decir amén? La iglesia no puede ser detenida. Mira, si voy a ser honesto, el hecho de que podemos tener este día en cada casa es señal de qué tan poderosa es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros no necesitamos un edificio para ser la iglesia y para celebrar este día. Mira, si vamos a ser honestos también, hermanos, mira, el cuerpo de Cristo, la iglesia, nació en una casa. No nació en un edificio grande, nació en una casa en medio de un tiempo muy triste, un tiempo de mucha confusión, donde la gente no podía salir de su casa. Ah, parece como hoy en día. Mira, por 3 años, un grupo de 12 hombres y varias mujeres habían seguido a Jesucristo a través de Galilea y en Jerusalén y en toda Israel. Y habían aprendido de él, de cómo vivir y cómo amar a Dios y conocer a Dios. Pero ahora por casi 3 días había estado muerto. Lo crucificaron. Y todos están escondiéndose en una casa, teniendo temor de que los judíos iban a venir y a matar a cada uno de ellos también. No solamente tenían temor, pero muy tristes y tal vez enojados, preguntándose cómo pudo haber pasado esto. Unos días antes, el rey de ellos, Jesucristo, murió en una cruz y los 12 fueron a sus propios hogares, hermanos, y en la tristeza
No hay duda que se habían recordado de cómo Él los llamó y llamó por nombre. Se recordaron cómo Él sanó a los enfermos, tocó a los leprosos y aún levantó a los muertos. No hay duda que habían recordado cómo Él enseñó con poder y cómo gozo llenó el corazón cada vez que Él simplemente los miraba. ¡Wow! Y aunque todo esto fue grandes memorias, de todos modos, el rey de ellos, Jesucristo, estaba muerto. Y tal vez porque estaba muerto, no era el Hijo de Dios. Tal vez solamente un profeta operando con el poder de Dios. Varios de ellos de una distancia vieron cómo lo agolpearon y cómo pusieron sobre su cabeza una corona de espinos, hermanos. Juan lo vio ser crucificado en la cruz. Y en esa cruz, hermanos, la Biblia nos enseña que Él tomó todo nuestro pecado, todo el dolor, todas las batallas mentales que tenemos. Y en verdad, Él se fue convertido en pecado ahí en la cruz del Calvario y tomó el castigo de nosotros sobre su cuerpo. Pero si todavía está muerto después de 3 días, para Él solamente Él fue un hombre bueno, quien dio su vida para la gente, pero no le hace a Él un salvador. Sus mentes estaban estancadas en la cruz, un lugar de muerte. Como hoy en día hay personas que están estancadas en la cruz, un lugar de castigo, un lugar de culpa, un lugar de vergüenza. Que conocen de una religión que tiene la cruz en medio, hermanos, sobre esa cruz hay un hombre muerto que murió por ellos, pero no está resucitado. Y hay mucha gente que nomás conoce de la cruz, pero hay que entender que la cruz es el lugar donde uno va para morir, pero también es un lugar donde tú puedes encontrar vida para tener un principio nuevo en tu vida. Mira, nada de esto, lo que pasó en el Calvario, hace sentido si Cristo no se levanta de entre los muertos. Si no hay una resurrección, hermanos, no hay una cruz, no hay poder. Mira, déjame decirte que si no hay poder, Cristo no puede salvar. Si Cristo todavía está muerto, no hay salvación y nuestra fe está en vana. Y Jesús, hermanos, lo sabía. Por 3 años había instruido, enseñado a los 12. Yo entrego mi vida, yo pongo mi vida en la cruz. Yo voy a poner mi vida como sacrificio. Nadie me lo quita, sino yo pongo a mi vida voluntariamente. Y si yo pongo mi vida, yo la puedo tomar también. Y me voy a levantar de entre los muertos. ¡Wow! Por 3 años, Cristo les enseñó eso. Pero ahora, en esa casa, se habían olvidado de todo eso. Se olvidaron de cada palabra que Jesús les había dicho, hermanos. Como muchos de nosotros, cuando nos encontramos tristes o en temor o ansiedad, nosotros en verdad nos olvidamos de cada palabra que Cristo nos ha dado. Nos olvidamos que Él siempre está con nosotros y nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Nos olvidamos de toda palabra profética que hemos recibido. Nos olvidamos que Cristo promete darnos una vida nueva, una vida llena de esperanza. Igual como los 12 y las mujeres que estaban en esa casa en Jerusalén. Y ahora es el tercer día. Y un problema también, porque en la mañana la palabra nos dice que María Magdalena y Pedro y Juan fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. Y el cuerpo del maestro no estaba allí en la tumba. María aún dijo a los 12, dijo, vi a Jesús y Él me dijo que tenía que decirles a ustedes que se había levantado de entre los muertos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nadie la creó. No querían creer porque querían ver antes de creer, como muchos de nosotros. Pero hermanos, yo vengo esta mañana, este día, para decirte
que esa mañana María no mintió. Esa mañana, en un día hermosa como este día, hoy en día, el Espíritu Santo invadió a esa tumba y dio vida a Jesucristo. Y Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y hermanos y hermanas, escúchame bien. Ese día Él conquistó la muerte y tomó las llaves del infierno de Satanás. Y ahora, hermanos, Él es el victorioso. Él sí se levantó de entre los muertos, hermanos. Y lo que hace Jesús Salvador y comprueba que Él es el Hijo de Dios, es que esa mañana, después de 3 días, Él se levantó y salió de esa tumba, fue resucitado, hermanos. Él derrotó la muerte, Él derrotó, hermanos, enfermedad, Él derrotó la depresión, el enojo, las heridas y la tristeza, y Él ahora tiene la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, la resurrección sopla vida nueva sobre la cruz del Calvario. Entonces, ahora para nosotros, el cristiano, el creyente, la cruz no solamente es un lugar de muerte, sino un lugar de vida nueva en Jesucristo. Era cierto. Jesús apareció a María esa mañana. Era cierto, hermanos, que Él le dijo a María: ve, dile a los 12 y dile a Pedro, quien me falló, quien me negó, dile a Pedro que vengo pronto. Y esa noche, mientras que los 12 estaban ahí en ese cuarto, la Biblia dice que de repente Él entró con ellos y dijo: paz a vosotros. Y luego les dice esto: como el Padre me envió a mí, yo envío a ustedes. Y hermanos, lo que sigue me asombra: Él respiró en ellos el aliento de vida. Y en ese momento ellos vinieron a recibir a Cristo como Rey y Salvador. Gloria a Dios. Y en un instante todo temor se fue de esa casa. ¿Por qué? Porque el amor perfecto echa fuera todo temor. El amor perfecto echa fuera todo temor. El temor y la ansiedad, escúcheme muy bien, el temor y la ansiedad no pueden estar en la misma casa donde está Jesucristo. Amén. Alguien diga amén allí. Mira, hermanos, Jesús los ve y dice: paz les doy. No como la paz que te da el mundo, sino es una paz eterna. Mira, la resurrección, hermanos, provee para nosotros un principio nuevo. Un principio nuevo donde podemos tener esperanza y confiar en Jesús como Salvador. Que no importa tu pasado, no importa lo bueno o lo malo que has hecho en tu vida, Cristo está aquí para marcar un principio nuevo en tu vida. Hoy, este día, hace 2000 años, la iglesia nació en una casa como la casa donde tú estás ahorita. Allí la esperanza vino al ser humano. Hoy en día, hace 2000 años, la muerte fue derrotada por siempre. Gloria a Dios que este virus, Cristo murió en la cruz para derrotar el dolor de coronavirus, hermanos. Y ahora él es el Rey de Reyes sobre cada persona hoy en día. Hoy marca y hoy puede marcar un día nuevo para ti, hermanos. Regocíjate. Celebra este día. Este día Jesús cambió nuestra tristeza en danza, hermanos. Hoy Jesús puede soplar vida nueva en tu vida. ¿Usted está listo? Mira, escúcheme muy bien, usted que me está viendo, tal vez usted, porque es día de resurrección, alguien te invitó a ver esta transmisión, pero nunca has dado tu vida a Cristo. Mira, hoy es tu día. Cristo resucitó de la tumba para ti. Para ti. Lo que me encanta de toda esta historia es que esta tumba está vacía porque tu alma está vacía. Y Él salió de esa tumba para entrar en tu alma y para llenar tu espíritu con gozo, con paz y más que todo con el Espíritu Santo.
Escúchame muy bien, amigo, hermano, hermana que me está viendo. Hoy es el día de salvación. ¿Estás listo? Tú no tienes que ir a una iglesia para aceptar a Cristo. No tienes que estar listo para aceptar a Cristo. Simplemente tienes que hacer esta oración. Si usted quiere hacer esta oración, es muy simple, muy sencilla, hermano. Se llama una oración de fe, una confesión de fe. Quiero que usted repita estas palabras. Jesucristo. Sí, dile, hermanos, dilo. Jesucristo, hoy yo entrego mi vida a ti. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es Señor. Hoy te hago Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo. Amén. Mira, si usted hizo esa declaración, quiero que usted sepa que Cristo salió de esa tumba y entró en tu alma, en tu espíritu, y ahora tú eres una persona nueva. Mira, yo quiero saber de esto. Mira, por favor, di algo, llámanos en la oficina. Mira, hemos hecho un correo electrónico especial para ti, prayer@senderolife.org. Usted lo puede ver en la pantalla. Quiero que usted nos escribe porque lo queremos conocer. Queremos caminar contigo para enseñarte qué es ser un cristiano. Les quiero felicitar este día. Cristo ya no está muerto, Él está vivo, hermanos, y usted puede vivir una vida nueva en Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, hermanos, de parte de mi esposa y yo queremos decir, Dios me los bendiga, les amamos. Mira, otra cosa, quiero darles gracias en verdad. Durante este tiempo, mira, ustedes han sido una fuente de bendición a la iglesia. Hemos podido bendecir la comunidad con varias diferentes cosas. Si usted puede seguir dando, hermanos, gracias por sus ofrendas, gracias por sus diezmos. Mira, si usted quiere dar electrónicamente hoy, usted puede mandar su diezmo o su ofrenda por PushPay. Usted puede mandar este mensaje Sendero a este número. Sendero a este número 77977 77977, y usted puede dar su diezmo ahí, o si usted quiere mandar su diezmo a la iglesia, muchos lo han hecho, P.O. Box 968 aquí en Moses Lake, P.O. Box 968 aquí en Moses Lake. Una vez más queremos decir Dios me los bendiga. También aquellos que nos están viendo en Michoacán, México, Dios me los bendiga. Los que nos están viendo en toda área, Dios me los bendiga. Les amamos. Mira, vamos ahora a prender la parrilla. Vamos a comer una carne asada y nos vamos a gozar, hermanos. Mira, Dios me los bendiga. Si usted puede extender su mano a la pantalla, yo les quiero bendecir. Padre, en el nombre de Cristo, yo bendigo cada persona que me está viendo. Gracias que este día celebramos la resurrección de Jesucristo. Yo declaro que cada persona escuchándome es la cabeza y no la cola, están encima y no debajo. Yo profetizo bendición sobre ellos y sobre sus familias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Estamos con ustedes de alma y de corazón.